con el auspicio de Shaolin Tao. Veo Sport presenta. Kung Fu Gushu Art Sport Spirit. Muy bien, muy buenas, muy buenos días a toda la gente que nos ve a través del canal Veo Sport y del programa Kung Fu Gushu Art Sport Spirit. Estamos acá en este sábado, como siempre, con invitados de lujo y esta vez tenemos la presencia de un hermano, de un compañero, de un maestro, como es Fernando Guanacuni Mamani. ¿Cómo está, profesor Fernando? Buenos días. Muy buenos días y pues a través del programa, hermano Robert, dar un saludo a todos los hermanos y hermanas practicantes del Kung Fu Wushu, este arte milenario que definitivamente no solamente constituye solo un deporte, sino una forma de vida. Buenos días. Buenos días, sí, exactamente. Justamente el programa se trata de poder también dar a conocer a las personas, al mundo, a Bolivia y a Sudamérica, que el Kung Fu no solamente es la parte deportiva, también conlleva mucho más. Y bueno, venimos explicándolo con invitados como el maestro Mar Carrasco, también Anael Carrasco, que fue campeón mundial de combate Sandá, y ahora tenemos la presencia de Fernando Guanacuni, maestro de la escuela Shaolin Chuan, y también es presidente de la Organización Boliviana de Wushu, ente oficial en Bolivia para las artes marciales chinas. Así que bueno, vamos a empezar más que todo, esto es una charla, como decía, para dar a conocer a todas las personas sobre nuestro arte marcial que es el Kung Fu Wushu. Sabemos que la verdad que es algo bien amplio y muy grande. Y nos gustaría conocer cómo fueron sus inicios en el Kung Fu. Bueno, haberme topado con las artes marciales, el año 1983, yo vi un show, yo vi un espectáculo. Habían llegado dos maestros de la China, y pues yo no tenía ninguna noción de qué era Kung Fu, Karate o Judo, porque en esos tiempos no diferenciaba, para mí era arte marcial, entonces no diferenciaba las características. Y cuando vi el show y el baile de león, definitivamente algo se conectó en mi corazón con ese arte. Yo dije, yo quiero practicar eso, yo quiero practicar ese arte marcial. Entonces empecé a buscar, porque no tenía ninguna referencia dónde era. Entonces empecé a buscar y pues no encontré con la escuela, no encontré con, porque yo fui a una escuela a visitar a una academia de karate, de taekwondo, pero no era esa la característica la que yo había visto en el show de estos maestros de la China. Hasta que en la universidad un compañero mío, Gonzalo Valderrama, me dijo, yo estoy practicando Kung Fu, te invito a mi escuela. Entonces, justamente a través de esa invitación, visitamos la escuela Nantien Men, y esa era la escuela, ese era el Kung Fu, ese era el arte marcial que yo había visto, y dijo, yo quiero practicar esto. Y desde ese día, desde el año 1984, empezamos esta gran aventura que es el Kung Fu Wushu, que definitivamente para mí me marcó toda esta puerta, este gran camino que hoy día define nuestras vidas en el aspecto oficial, en el aspecto filosófico, en el aspecto de una cultura de vida. Desde el año 1984, definitivamente empecé a recorrer y descubrir lo que es este arte marcial en sus diferentes dimensiones, porque no solamente es la parte física, que es valiosísimo,
El arte marcial del Kung Fu no solamente utiliza las manos, también utilizamos los pies, el cuerpo en su conjunto, pero también la dimensión espiritual. Más aún el Shaolin Kung Fu, que tiene una característica de la dimensión espiritual de la meditación, que son aspectos también de un encuentro, de un proceso, de un viaje de interiorización en la búsqueda de una conexión profunda e interna que debe llevar adelante el guerrero que practica Shaolin Kung Fu. Pero la filosofía de vida que te permite también transitar. Entonces, desde el año 1984, en la escuela Nanjing Ming, ¿no? Una escuela antigua, prácticamente de los que han sido los que iniciaron la enseñanza del Kung Fu real, del Kung Fu tradicional, así como se practicaba en la China, a la cabeza de dos grandes maestros, ¿no? Maestro Ernesto Rodríguez Sánchez y Edgar Rodríguez Sánchez. Definitivamente sus nombres están hoy grabados en la historia del Kung Fu en Bolivia. Desde ahí empecé, querido hermano Robert, todo un proceso de descubrir este arte milenario. Buenísimo. La verdad que es importante conocer la historia, pues, ¿no? De cómo también se inicia el Kung Fu en Bolivia y demás. Y nos hablaba algo sobre el Shaolin Kung Fu. Shaolin Kung Fu, a la que ahora usted también preside, de una escuela muy grande y también llevando el linaje de un gran maestro y, bueno, de uno de grandes maestros y estilos muy conocidos, ¿no? ¿Cómo es que se vincula ya al Shaolin Kung Fu? Bueno, después de haber practicado con el maestro Ernesto Rodríguez y el maestro Edgar Sánchez, Rodríguez Sánchez, mi práctica desde el año 1984 se completa y vamos trabajando. Ahí aprendimos el estilo sur, y que es maravilloso también y que tiene sus propias características. Ya después, desde el año 1988, fundamos la escuela Shaolin Chuan Bolivia, de la cual ahora presido y que se ha convertido en la Asociación de Kung Fu de Shaolin Kung Fu en Bolivia. Y es ahí donde ya empezamos a descubrir la faceta también de la práctica del Kung Fu Norte y especialmente el Shaolin, que tenía características distintas al sur. Es totalmente distinto el Hungar, el Choi Li Fat, el Yun Chang, o llamaremos Wing Chun, el Pakua, el Xini, etcétera, al Shaolin Kung Fu. Si bien han derivado de este espacio importante del estilo de Shaolin, pero tiene sus propias características. Poco a poco fuimos descubriendo y conectándonos. Pero el año 1999 tengo la oportunidad de viajar a China y pues me aventuré para ir a China, leyendo, viendo algunas películas, inspirados en poder descubrir el origen del Kung Fu, más aún conocer ese mítico lugar del templo Shaolin. Claro, el templo. Y el año 1999 me aventuro para ir hasta China. Nadie me esperaba, no sabía el idioma chino, no tenía ningún itinerario, no conocía en qué lugar se encontraba China, ¿no? El templo Shaolin, pero me aventuré y después de un largo viaje que hicimos desde Buenos Aires hasta Inglaterra, de Inglaterra hasta Beijing, de Beijing hasta Honan, de Honan a Zhengzhou, de Zhengzhou hasta el templo Shaolin. Fue toda una gran aventura, pero no se compara con otras experiencias el estar frente al templo y entrar al templo Shaolin. Y es ahí donde pues todo esa expectativa, ese sueño, esa práctica que todos tenemos, se completa la conexión, el año 1999. Y es ahí donde, cuando llego y me dice, ¿usted de dónde viene? Yo le digo, de Bolivia. Y ellos dicen, ¿dónde? Bolivia sería, ¿no? Bolivia, sí. Y ellos pensaban que yo venía de Libia, ¿no? Entonces, ellos no tenían noción de dónde era Bolivia. Entonces, de Libia, me decían, no, de Libia, no. Está cerca a Brasil. Y recién se ubicaron, oh, Brasil, ¿no? Entonces, porque en esos tiempos no era tan conocido Bolivia. Hoy es conocido Bolivia. Entonces, desde ahí empecé a practicar
yo pasaba por nacional, es decir, pasaba por una etnia más de China, por el color que tengo y las características. Todos decían, usted es de Tíbet, usted es de Mongolia. Entonces, yo pasaba por nacional dentro del Templo Shaolin. Viví como monje del Templo Shaolin y descubrí realmente toda la faceta multidimensional que tiene el arte marcial, con la característica fundamental de la espiritualidad, ¿no? Que esa es una característica profunda que tiene el Shaolin Kung Fu. Bien. Buenísimo, buenísimo. La verdad que es una linda experiencia, bueno, escucharlo también. Le comento que la gente se está conectando en las redes sociales, esto llega a diferentes países, y hay alguien que le quiere mandar saludos que justamente se incorpora y nos dice, un gran saludo con honor para un maestro como lo es el hermano Guanacuni, desde Lulunta, Maipú, Mendoza, Argentina, el maestro Omar Carrasco, que está viendo la entrevista, le manda los saludos, ¿no? Y no sé si la producción nos puede decir si tenemos... Perdón, lo corté, perdón, sigue. No, para mí una alegría, de verdad. Qué alegría, de verdad. Esperemos. Bueno, mire, le comento. Sigue, que está un... Para mí es un gran honor recibir el saludo del maestro Omar Carrasco. Y admiro muchísimo las personas que realmente son osadas y lo hacen. Y uno de ellos es el maestro Omar Carrasco. He escuchado muchísimo de él. ¿Por qué? Porque lo hace. Eso es importante, como tú lo estás haciendo, Robert, ¿no? Porque muchos podrían soñar y decir... tiene más virtud aquel que lo hace. En la vida hay dos cosas que hay que tomar en cuenta: resultados y pretextos. Los resultados son los que cuentan. Los pretextos, por más justificado que sean, no lo has hecho. Entonces, yo quiero de verdad saludar a través de este medio al maestro Omar Carrasco por ese trabajo que lo está haciendo, comprometido con la familia. Ese es un gran compromiso de vida y además poder transmitir más allá de la frontera, allá en Mendoza, en Argentina, que ahora ya ha trascendido, yo sé que tienen varias escuelas aquí en el continente y creo que están llevando más allá adelante con ese espíritu y ese estilo. Felicidades, profesor y maestro Omar Carrasco, por ese empeño y ese aporte al Kung Fu, porque se requiere un compromiso permanente. Y pues qué grato honor que pues estemos a través de este medio conectados, ¿no? Un saludo especial desde La Paz, Bolivia, para maestro Omar Carrasco. Claro, lo bueno de dentro de todo lo que pasa en las redes sociales, que nos mire, usted está en La Paz, mi persona en Santa Cruz, el maestro Omar en Argentina, hay personas que nos están viendo desde Panamá, señor Midabaica, que justamente estaba mandando un saludo, y bueno, se conectan desde Chile, Perú, Colombia, los amigos de Colombia también. No, eso es buenísimo. Y le hacemos recuerdo para la gente que quiera mandar sus saluditos, sus preguntas también para el maestro Fernando. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales de YouTube, el canal Veo Sport, y también en Facebook, el canal que transmite en vivo también, Facebook Live de Veo Sport. Así que están abiertos también las preguntas para preguntar y dialogar y entender, comprender nuestro arte marcial. Y sobre todo, escuchar, ¿no?, la experiencia que tiene el maestro Fernando con todo lo que ha vivido. Y con relación a la experiencia, ¿qué, nos podría contar algo que es asombroso, que le haya causado asombro dentro del Templo Shaolin, que lo ha marcado para su vida? Sí. Cuando llegué hasta el Templo Shaolin, para alguien que practica Kung Fu, realmente, les decía, se conecta de corazón a corazón. Entonces, primeramente entré hasta el templo saludando, porque hay diferentes salas, y en una de las salas está Buda y varios que están, Kuan Yin y varios semidioses se llama allá. El monje me dijo, ¿y usted a qué viene? Yo le dije, quiero practicar Kung Fu. Pero no hablábamos en español, sino en un inglés boliviano y en un inglés chino que apenas nos entendíamos, ¿no? Y hasta poder decir qué es lo que queremos decir. ¿Se imagina un boliviano que, con un inglés boliviano que no estaba para mí todavía perfeccionado,
¿no? Y el chino que hablaba más o menos por ahí inglés, conectarse, me decía, ¿para qué vino? Yo le dije, a practicar. Y se rieron, ¿no? A practicar. ¿Y de dónde es usted? ¿No? Yo le dije, de Bolivia, y todo lo que le conté. Y de ahí me dijo, vamos a ver, siéntate acá. Y me dice, ponte de rodillas. Y hay una especial disposición para sentarse de rodillas y esperar allí. Era más o menos 10 de la mañana, 10 de la mañana que llegué. Ya pasaba 11, no aparecía nadie. 12, no aparecía nada. Y me dolían las rodillas. Yo dije, ¿por qué no me acomodé en un lugar más suavito? Y trataba de moverme, pero por respeto, no quería moverme. Por ahí infringía algo diferente a sus costumbres. Yo no conocía las costumbres chinas. Pasó las 12, me daba hambre. A la 1 me daba mucha hambre. Yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dónde me voy a ir? Porque yo no tenía dinero en el bolsillo, ¿no? No tenía ni un dólar en el bolsillo en ese momento. Entonces, ya pasó 2 de la tarde, 3 de la tarde. Dije, ¿qué voy a hacer? Seguramente, ¿qué estará pasando? Tipo 4 y media, 5 de la tarde, aparece otra vez el monje. Me dice, mire, hemos analizado su caso. Usted, le vamos a dar la oportunidad para que se quede una semana. Y si en esa semana usted aguanta todo lo que hacemos aquí, se va a poder quedar acá. Entonces, yo dije, bueno, que a eso he venido, ¿no? Porque uno va y a practicar. Pero la rutina empezaba a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, para hacer las canciones y la meditación hasta las 5 de la mañana. Cantas, meditas, prendes el incienso, todos los rituales budistas que en el templo Shaolin van denotando. Y a las 5 de la mañana hay que correr hasta Tamotun. Tamotun está a 5 kilómetros arriba, monte arriba, que es Tamotun, es la cueva donde el maestro Tamo se iluminó después de haber meditado 9 años. Meditó 9 años ahí en la cueva, en la parte de esa montaña. Ahí hay que correr al trote. Pero yo no tenía la práctica, Robert, de verdad. Todo lo que aquí había practicado en Bolivia no se asemejaba a nada. Porque imagínate, 5 kilómetros que hay que correr montaña arriba. Apenas había transitado unos kilómetros, mi corazón estaba latiendo tan fuertemente, mi cabeza me dolía. Pero chayo, chayo, entonces significaba vamos, vamos, vamos. Y yo era el último apenas, ¿no? Estaba tratando de ver cómo voy a subir las gradas y las montañas hasta arriba. Me costó subir hasta Tamotun. Y ellos ya habían llegado buen tiempo, habían meditado, han hecho sus ejercicios. Yo recién estaba llegando. Y cuando yo quise descansar, el instructor dijo, a bajar ahora todos. No había tenido ni descanso. Y otra vez, asienta. Volver a bajar, porque tienes que llegar antes de las 7 de la mañana, ida y vuelta los 5 kilómetros, ida y vuelta. No llegas, no tienes tu desayuno. ¿Y el desayuno qué es? Arroz, verdura y tu pan hervido, ¿no? Ese es tu desayuno. Entonces yo llegué a duras penas, me ayudaron en realidad, me ayudaron, porque mi corazón parecía que iba a explotar dentro de mi cuerpo. No tenía ya esa noción de ese trote sostenido montaña arriba, no tenía la experiencia. Entonces apenas yo comía y todo lo demás para poder generar. Descansé un poco después del desayuno hasta las 8, porque 8 y media, 9, empieza nuevamente la práctica. Y el estiramiento, las patadas, las características del Shaolin Kung Fu. Y vas generando todo un fortalecimiento a través de la elongación, a través de la velocidad, que tienen una técnica maravillosa. Entonces, esa rutina te va permitiendo generar todo el día, practicas todo el día, hasta las 11. 11 de la mañana es el almuerzo. Es el almuerzo. ¿Y el almuerzo qué es? Arroz, verdura y el pan hervido. Entonces, comes con tu té, el té más y listo. Ya a las 2 de la tarde empieza otra vez la práctica. Esa práctica dura hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde es la cena. La cena es arroz, verdura y pan hervido, ¿no? El manto. Y esa es la cena, lo mismo. Entonces descansas un poquito. A las 7 de la noche empieza otra vez la práctica hasta que el instructor diga basta. Puede ser eso 9 o 10 de la noche y después ya termina y te vas a descansar. Hermano Robert, ese día yo no podía moverme. No podía, mi cuerpo ya decía yo, uy, esto es grave, ¿no?
una semana tengo que demostrar que sí puedo, pero yo no podía ni moverme, ni levantarme, ni estirar. Todo parecía tan difícil. Estaba descubriendo músculos en mi cuerpo que pensé que no existían. Lo sentía el dolor en mi cuerpo, pero me despertó una fuerza interna. Tengo que hacerlo, debo hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Sé que ahorita tal vez mi cuerpo tenga limitaciones porque el ritmo de los monjes de Shaolin realmente tiene un ritmo asombroso. Por eso también ellos hacen las proezas físicas, mentales, espirituales, porque es toda una preparación integral. El primer día para mí ha sido realmente que me marcó, ¿no? Me fui a dormir. Me dormí así seco. Y apenas estaba durmiendo, a las 4 de la mañana, el gong del templo, ¿no?, que empieza a emitir el sonido, llamando otra vez a la práctica y a la meditación, no podía mover mis músculos. Solamente esa fuerza que tú quieres, de nuevo te genera para levantarte. Yo fui, me dolía todo. Me senté en media flor de loto, no podía hacer flor de loto completo, para empezar los procesos de meditación, de nuevo. Hay que meditar, porque la vida no solamente es cuestión de lo físico, sino tiene una dimensión espiritual profunda. Meditamos de 4 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Y a las 5 nuevamente correr hasta Tamotun, a la montaña, a la cueva donde meditó el monje Tamo Bodhidharma. Se imaginará mi cuerpo. Toda una semana pasamos a ese ritmo, pero mi espíritu estaba cada vez más fuerte. Me estaba conectando más al interior. Mi cuerpo no podía, hermano, no podía. Pero había que levantarse porque queríamos desde el fondo de nuestro corazón. Y así pasó. Y a la semana yo dije, seguramente me van a retar, me van a decir, no vas a poder aguantar. Porque ellos se daban cuenta que realmente mi cuerpo no estaba preparado a esa exigencia. Me dijo, has hecho buen esfuerzo. Me dijo, al final, el cuerpo se va a adecuar, se va a acostumbrar. El espíritu, ese debe estar despierto permanentemente. Aunque tu cuerpo no esté preparado, si tu espíritu está fuerte, vas a aguantar. Y así me quedé. Y así me raparon el cabello, ¿no? Me pusieron el traje de monje iniciante, y de ahí haces los ritos. Y pues hasta hoy tengo el honor y la dicha de seguir ese camino. Hoy día mi maestro Shideyang, que tú también lo conoces, Robert, hemos practicado con él, ¿no? Y también lo has visitado en China, ¿no? Sí, exacto, tuvimos el honor. Sí, tuvimos el honor de estar allá en su casa. Sí, en su casa y pues en el templo. Hasta ahora nosotros todos los días viernes nos conectamos porque seguimos a través de la meditación y la preparación. Es un camino grande, es un camino muy importante, es un maravilloso camino, el Shaolin Kung Fu, que vuelvo a reiterar que no solamente es un arte marcial en la dimensión física, sino sobre todo en la dimensión espiritual. Así es, buenísimo. Bueno, no sé si la producción nos puede decir si tenemos algunos mensajitos. El maestro Mar Carrasco dice, muchas gracias, hermano. Hay ahí, ¿no?, una conexión justamente con el maestro Mar. Ahí tenemos justamente Midabaika Salhus. Muy, muy buenos días, Robert. Dice, muy buen programa para el espíritu también. Saludos al profesor. Dice, él nos escucha, nos ve en realidad desde Panamá. No de Panamá, Miguel Salvatierra. Cristian Suárez Santa Cruz, saludos, qué buen programa, cada vez entiendo mejor la práctica del arte marcial. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias. Lorena Guanacu López, buen día, ¿cuál es la visión del Kung Fu Wushu en Bolivia y si hay proyectos de incorporación del Kung Fu en las universidades y colegios? Bueno, ahí está la profe Lorena que nos ve. Vamos a anotarle esa pregunta porque va a entrar en la segunda parte y la va a responder el maestro Fernando Guanacu. Carrasco, hermano, excelente historia de Shaolin, es para hacer una película, es un gran mensaje para muchos que piensan que todo es fácil. Carrasco, hermanos, nos manda Omar Carrasco, justamente ahí está el maestro Omar comentando. Así es, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, comentarles que seguimos en redes sociales y la gente puede preguntar, los oyentes, practicantes de diferentes lugares del mundo.
Algo que queríamos hacer, consultar. ¿Cómo ha logrado incorporar el Kung Fu en su vida? Porque ya es una experiencia grande estar en el templo. Pero llegarlo a la vida, a la familia, y los beneficios que le ha traído. Y si nos puede comentar. Por supuesto. Shaolin Kung Fu, después de esa experiencia en China, desde el año 99, definitivamente marca tu vida, porque cambió muchísimos aspectos, la forma de ver. A veces uno piensa que lo rutinario simplemente está ahí, porque cuando hacemos un Taolu, por ejemplo, a mí me encanta la primera Taolu que aprendí, el Tom Bei Chuan, ¿no? Tom Bei Chuan, que lo repetía y lo sigo repitiendo, y introducirte y descubrir, porque cada día vas descubriendo, te va dando algo que el ser humano occidental necesita: disciplina. Disciplina. Porque incluso si la genialidad y la capacidad más grande que el ser humano tiene, si no tiene disciplina, se queda ahí dormido. Es decir, si una persona es capaz, yo conozco muchas personas capaces, excelentes, con virtudes dotadas físicamente, pero si no tiene disciplina, se queda ahí. Se queda y se muere ahí. La disciplina es un valor fundamental. A mí me ayudó muchísimo, de verdad. El boliviano es una gente muy capaz, como el argentino, como el peruano. Pero no tiene disciplina y ahí se queda. En el podría haber sido, debería hacerse así, se queda ahí. Pero la disciplina es la que pone en acción. A mí me ayudó muchísimo esa disciplina desde las 4 de la mañana. Empezar a meditar. Hoy día continúo mi rutina, pero un poquito más tarde, desde las 5 de la mañana, para continuar a través de la meditación, seguir descubriendo. Eso me permite ordenar mi vida. La disciplina te empieza a ordenar tu vida en los estudios, en tu trabajo, en la profesión, en las responsabilidades con la familia, con los hijos. Porque no solamente la enseñanza es solo para ti, sino para la familia, para la comunidad. Y por lo tanto, en eso, para mí definitivamente ha sido la matriz rectora de poder ordenar todo lo que estamos ordenando. Me permite escribir, porque mantenemos a través de actividades de escribir, estamos preparando varios libros en diferentes áreas, y uno de los libros que también estoy preparando es de Kung Fu, de esta historia que la he contado con mayores detalles, obviamente, y artículos en los periódicos, las conferencias, las clases. Y si no tienes disciplina, pues no te vas a poder ordenar, menos poder generar las capacidades para poder compartir con los hermanos. El Kung Fu te abre muchas facetas, la disciplina. Es esa disciplina, esa matriz que te va a ir ordenando en tu vida. Y segundo, la espiritualidad. Pero cuando hablo de espiritualidad, no es la parte religiosa, porque ese es otro concepto occidental diferente a la espiritualidad. La espiritualidad es un código de vida. Una ética de vida. La espiritualidad no solamente son los rituales. La espiritualidad es la verdad, es la honestidad, es la dignidad, que son principios también articuladores del cotidiano vivir. Poder mirar de frente, mirar a los ojos, dar un abrazo, el cariño y el respeto que es fundamental en la vida, así como en el arte marcial. Tú sabes, Robert, el maestro es maestro. Y allá en China hay una premisa que a mí me agrada y me recuerda siempre la magnitud del Kung Fu en nuestras vidas. Maestro de un día, maestro para siempre. Maestro de un día, maestro para siempre. Eso es despertar en esa premisa, a mí me ayuda mucho. Respeto a los mayores. El papá es papá, siempre es papá. La mamá es mamá, el abuelo es abuelo. El hermano mayor es hermano mayor. Y aquí no incide si tú razonas bien, eso tiene su preponderancia, pero el respeto es el valor fundamental para que la vida camine y nosotros caminemos ordenadamente, armónicamente. Y ese es un principio que para mí me recuerda, es como una explosión interna, ¿no? Que te diga, maestro de un día, maestro para siempre. Yo agradezco mucho a los maestros que me han enseñado y que honro además su memoria, y pues que ojalá un día podamos estar a la altura de los grandes maestros que han generado, miren, este arte milenario que hoy día para nosotros es un lineamiento que no solamente ha respondido a las exigencias de lo marcial, sino
a todas las necesidades de la vida. Así es. Grandes palabras y la verdad agradecido por compartir. Era importante tenerlo en este programa para seguir con el objetivo de la difusión de arte marcial, lo que conlleva justamente el practicar Kung Fu. Parece que hay problemas del audio. No logro escucharte, Robert. A ver. Hola, hola. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me puede escuchar? Parece que tenemos unos problemitas. No sé si la producción... No logro escucharte, querido hermano Robert. Parece que... A ver. Bueno, algo está pasando ahí. La producción dice que a mí se me escucha en la transmisión, pero estamos con un desperfecto ahí. Mientras arreglamos este momento, quiero invitarlos a que puedan ver el mensaje del maestro Omar Carrasco, del profesor de la Escuela de Kung Fu. No logro escucharte, algo ha fallado en el sistema de sonido. Así es, sí, lo estoy justamente resolviendo. Vamos a ir a un pequeño mensaje de la Escuela Kung Fu Wushu, Shaolin Tao, y volvemos solucionando nuestro problema. En la producción nos puede poner el video del maestro. Vamos con el video, por favor, de la escuela del maestro Omar Carrasco y su mensaje para este día. Justamente en la producción me dice que a mí se me escucha, pero hay un problema del otro lado, del lado de La Paz. Adelante. Muy bien. Me escucho ahora por el WhatsApp. Buenísimo, ya buenísimo. Ahí vamos a ir a un video de la Escuela Kung Fu Shaolin del maestro Omar Carrasco y de ahí continuamos con nuestra entrevista. Perfecto, vale. Mantengamos. Ahora sí, es una mezcla de todo, una mezcla de deporte, filosofía, religión, y hablábamos eso en este momento. Y hablamos también del maestro Xie Yang, tuvimos la oportunidad también de practicar, el profesor Fernando es discípulo, y ¿cómo es que encara la vida el maestro Xie Yang ahora para el mundo? Si nos puede comentar algo en su vida cotidiana, de la práctica, su vida espiritual, porque él ya no está en el templo, ¿no? Él ya está... en su escuela. Está como ahí está. Muy bien. Actualmente el maestro Xie Yang está en el templo, continúa en el templo. Él sí ha abierto una escuela donde se cobija y se acoge a niños huérfanos y está enseñando Kung Fu también. La escuela que tú visitaste es donde la escuela es como un albergue, llamaremos, donde hay varios niños que vienen por tal vez mantener una enseñanza directa con Maestro Xie Yang o tal vez para acogerse temporalmente, pero todos son iniciados en el Shaolin Kung Fu. Entonces el maestro se da su tiempo para venir a la escuela y enseñar y está viviendo en el templo porque él es un monje del templo Shaolin.
toda esta cuarentena, por ejemplo, han estado encerrados en el templo Shaolin, todavía ahí están encerrados, no pueden salir todavía porque definitivamente todas las los protocolos sanitarios tienen todo un protocolo de seguimiento. Y hoy día, a través de la red, de las redes sociales como el Zoom y otros, nos estamos, o el WeChat nos permite conectarnos, recibimos la enseñanza de Shifu desde el templo Shaolin, porque la familia del linaje de Shifu Shideyang, la asociación Shaolin Chang Internacional, que cobija varios maestros desde Italia, Suiza, Inglaterra, España, México, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Colombia y Bolivia, por supuesto, en la cual nosotros estamos generando todavía esa vinculación, porque este año nosotros teníamos que estar en China, pero por las circunstancias conocidas no podemos movernos, pero a través de las redes sociales, del internet, nos estamos conectando, pero el 2021 otra vez ya vamos a ponernos en la dinámica que siempre cada año tenemos de poder articular. Ya son varios, es una familia muy grande el Shaolin Kung Fu, más aún en el linaje del maestro Shideyang, que definitivamente está marcando siempre un proceso de seguimiento, porque el proceso de la enseñanza es permanente, toda una vida. No alcanza para poder conocer todas las facetas del Shaolin Kung Fu. Seguimos aprendiendo, hay mucho por aprender, tantas cosas por aprender y seguir practicando, descubrir. En eso estamos ahora enmarcados profundamente. Y sigo haciendo mi Tombei Chuan para poder generar y descubrir ese moverse desde el corazón. Así es, buenísimo. Ahora sí vamos a compartir el mensaje del maestro Omar Carrasco, que es la Escuela Shaolin Tao, auspiciador de este programa. Así que vamos con el mensaje del maestro Omar Carrasco para que... Ahí va. Shaolin Tao, a cargo del maestro Omar Carrasco. Bueno, estamos siguiendo un proceso bastante importante, que es un programa todos los sábados desde Bolivia, de este gran evento que se está llevando. Y hay algo importante. Bueno, creo que eso es el trabajo. Nosotros continúen las enseñanzas que se están transmitiendo de generación en generación. Un gran saludo desde Mendoza, Argentina, para todos los artistas marciales, el Kung Fu, el verdadero, que todos buscan. Tienen una actividad, un seminario de Tai Chi, y va a ser el sábado 26 y domingo 27 a través del online, así que ya saben las personas que están el seminario de Tai Chi, ahora está el seminario y también la Organización Boliviana de Wushu también tiene actividades. Ahora vamos a entrar un poco a la parte justamente deportiva. Preside y como usted preside la institución que representa al Wushu en Bolivia, así que bueno, ahí vamos a hablar sobre este temita, ¿no? ¿Cómo está el Wushu en la actualidad en Bolivia? Bueno, primero, manifestarles, indicarles a todos los hermanos practicantes de Kung Fu en Bolivia y en el continente y en el mundo, la Organización Boliviana de Wushu es el ente matriz oficial representante de la International Wushu Federation. Nosotros pertenecemos justamente desde el año 99, que somos partes y miembros
de la International Wushu Federation y estamos trabajando en pos de poder seguir llevando adelante todas las actividades internacionales. Desde nuestra vinculación y cuando era también presidente de la Organización Boliviana de Wushu, hemos ido trabajando para poder generar primero la enseñanza acá en Bolivia en las dos dimensiones que tiene el Kung Fu. El Kung Fu tradicional, que ahora también conforma parte de uno de los brazos muy importantes de la International Wushu Federation. El Kung Fu tradicional. Estamos hablando del Pakua, Simi, Shaolin Kung Fu, Choi Li Fu, etc. Varios estilos tradicionales. Pero hay una dimensión que la International Wushu Federation también la va generando, que es la deportiva, el Wushu, lo deportivo. Es decir, Chan Chuan, Nan Chuan, Tai Chi, etc. en los estilos ya definidos. En esas dos dimensiones se está trabajando y obviamente la Organización Boliviana de Wushu también está trabajando en esas dos dimensiones, lo tradicional y lo oficial. Desde el año 2014 nuevamente hemos vuelto a la presidencia de la Organización Boliviana de Wushu nuevamente para poder dinamizar. Y desde 2014 nuevamente Bolivia a través de las selecciones oficiales está presente en los sudamericanos, en los panamericanos y en los mundiales. Hemos tenido pues la gran escribir esta nuestra propia historia desde Bolivia, porque por primera vez Bolivia ha estado presente en los mundiales últimos, los dos mundiales últimos, tanto tradicional como oficial, lo deportivo. Nosotros en noviembre del año 2019 hemos estado en China llevando por primera vez una selección boliviana que fue la primera selección que participó de un mundial oficial en Shanghai, China. Y esta experiencia va permitiendo que los atletas vayan creciendo en las dimensiones, porque esto es todo un proceso. Entonces, la Organización Boliviana de Wushu ya tenemos todo un programa de que varios profesores van a viajar a China para poder seguir aprendiendo y los atletas también poder acceder a los centros de alto rendimiento que hay en China, en Beijing, para poder también fortalecer la presencia boliviana en el arte marcial, tanto tradicional como oficial, lo deportivo y lo tradicional. En eso estamos trabajando. Y una de nuestras actividades ahora, que ya se avecina, si bien todos los protocolos sanitarios que los estamos llevando y respetando, pero nuestras actividades continúan. Tenemos el 19-20 los torneos virtuales departamentales. Ya está lanzada la convocatoria. Así que para este 19, sábado 19, domingo 20, se va a llevar adelante los torneos virtuales departamentales. Entonces, cada departamento está haciendo Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, La Paz, está haciendo todos sus aspectos de poder generar también la actividad. Nos ha cambiado el mundo definitivamente toda esta crisis sanitaria, pero nuestras actividades continúan en función a esa dinámica también. Te cuento, querido hermano, nos están llamando de Perú y de Argentina si ellos quieren, si pueden participar. Por supuesto, yo quiero a través de este programa invitar a los hermanos de Argentina, de otros países, si quieren participar, porque me llamaron y me están escribiendo a los contactos de la Organización Boliviana de Wushu, si podían participar o está vedado, solamente es algo interno nacional. Y les digo de acá, no, estos torneos departamentales están abiertos, porque ahora el mundo tiene que moverse de una forma distinta, y la palabra integración creo describe toda esa capacidad también de una de las virtudes del Kung Fu. Así que estos torneos del 19 y del 20 están abiertos para todos los que quieran participar, para que sean partes de poder también encontrarnos en ese hermanamiento a través del Kung Fu. Buenísimo. Tenemos dos mensajitos, nos dice la producción, así que vamos a ver si podemos ponerlo en pantalla para que veamos y continuemos nuestra charla con el profesor maestro Fernando Buenacuera. Grimaldi Mendoza, buenas tardes. Qué buen programa, un saludo al maestro Fernando, un abrazo a la distancia. Gracias. Bien, Grimaldi. Paulino Parra dice, bonito tu programa, Robert, felicidad, un abrazo. Otras clases así, más adelante, dice. Justamente ahora, ¿no? Hablamos de la forma que se está trabajando. La Organización Boliviana de Wushu está organizando un torneo virtual y también sus miembros dan clases virtuales, ¿no? Así es, de verdad, pues, por ejemplo, esta es una clase filosófica, llamaremos, o de la historia,
pero también es una clase que se está dando. Y yo, yo sé que todos los miembros, por ejemplo, Robert, ustedes a través de la Shaolin Tao, que en Santa Cruz definitivamente es una de las escuelas que está llevando adelante estas clases virtuales. Hay también varios, Yuen Tao, me parece, también es otra escuela en Santa Cruz que está llevando las clases virtuales. Definitivamente son escuelas que tienen su linaje, la seriedad de la práctica. Y varios acá en La Paz están dando sus clases en Tarija, porque hemos migrado de lo real presencial a lo virtual. Pero nuestra práctica no se ha detenido ni un segundo como debe ser cualquier practicante de Kung Fu, porque Kung Fu significa, ¿no?, práctica permanente en el transcurrir del tiempo. Eso es, si no, no haríamos Kung Fu. Cada día estamos haciendo Kung Fu. Así que solamente hemos migrado a través de lo virtual, a través del internet y todas las redes sociales para vincularnos con los alumnos, porque continuamos en esa práctica y obviamente nuestros torneos ahora virtuales también van a darle esa continuidad. Obviamente con todos los nuevos protocolos ahora necesarios en esta nueva etapa, no solamente de Bolivia, sino de la humanidad. Así es. La verdad que sí. Bueno, ya saben, estén atentos a las redes sociales de la Organización Boliviana de Wushu, con sus actividades, tanto en su clase, el torneo, como dijo ahorita el maestro Fernando, está abierto para competidores de otros países, por si gustan participar. Sabemos que llegamos a tenemos muchas mitades en Argentina, Chile, Perú, ¿no?, Colombia, así que bueno, ahí Venezuela también, algunos amigos por ahí. Así que hacemos la invitación a través del profesor Fernando que participen del torneo virtual en Bolivia que se va a realizar el 19 y 20 de este mes. Muy bien. Septiembre. Este mes. Ah, bien, bien. De este mes. Es bueno. Decir, el siguiente fin de semana vamos a tener una actividad. Buenísimo, así que ya saben, las personas pueden contactar a través de las redes sociales de la Organización Boliviana de Wushu, el ente oficial del Kung Fu en Bolivia, muy bien explicado aquí con la historia y lo que ha pasado en Kung Fu acá. Teníamos una pregunta de la profesora Lorena, hablaba sobre las proyecciones del Kung Fu en Bolivia. Bueno, así es. Profesora Lorena, que está trabajando intensa y pues dice, buenos días, ¿cuál es la visión de Kung Fu Wushu en Bolivia? ¿Y si hay proyectos de la incorporación del Kung Fu en las universidades y colegios? Sí, por supuesto que sí. Ya hemos iniciado en los colegios, en varios colegios ya se está dando de manera oficial como materia, el Kung Fu como materia. Muchos profesores ya están en la enseñanza en los colegios, En las universidades, el 2021 vamos a entrar también porque hay varios ya profesores y practicantes. Estamos conversando con las universidades para que puedan ingresar como parte de la actividad deportiva para las universidades y a los estudiantes de las diferentes universidades. Ahí ya tenemos varias conversaciones con universidades privadas y públicas para que se pueda generar un espacio. Más aún que ya somos, el Wushu es un deporte oficial olímpico y por lo tanto tiene todas las facetas para poder seguir todo un camino distinto en esta nueva etapa. Pero contarles también a los hermanos, las hermanas en los otros países, el Kung Fu es el deporte oficial en las Fuerzas Armadas, especialmente en la práctica. Hay varios profesores que ya están iniciándose en la práctica. Las Fuerzas Armadas, entre varias disciplinas, el Kung Fu ya es parte oficial de la enseñanza a los soldados, los militares en sus diferentes jerarquías. Así que eso la Organización Boliviana de Wushu va a ir trabajando para poder expandir a través de los espacios académicos, como ahora nos dice la pregunta, y pues el 2021 estaremos en marcha nuevamente con el ímpetu cuando volvamos a las actividades. Buenísimo, justamente estábamos viendo unos videos donde había el reportaje de las Fuerzas Armadas en Bolivia. Era un reportaje del canal chino. Así es. Justamente nos mostraba, ¿no?, de todo lo que conlleva el Kung Fu y que está en Bolivia, está marcando algo importante, pues, ¿no? Así es. Les cuento, Robert, un equipo especial de CCTV Sports, que es CCTV es el canal oficial en China, vino para poder hacer el recorrido, visitó aquí en Bolivia y evidenció, visitó al ejército, mostró las prácticas del ejército boliviano
Y pues eso salió en toda China. En toda China es el reportaje de Bolivia, ¿no? Es el reportaje de Bolivia. Porque pocos países tienen esta presencia tan fuerte, las artes marciales, especialmente del Kung Fu, en las Fuerzas Armadas como un deporte oficial. Y Bolivia es una de ellas, de las cuales ha hecho CCTV Sport un reportaje especial. Y yo quiero agradecer acá a través de este medio, CCTV Sport nos ha acompañado en noviembre, acompañando toda la faceta de preparación y la competición de nuestros deportistas, de la selección, de los cuatro que los llevamos allá a Shanghai. Nos acompañó, les estaban acompañando con las cámaras, y eso ya muy pronto va a salir también en un reportaje especial de Wushu en Bolivia, en toda China, ¿no? En estos canales oficiales, especialmente de CCTV Sport. Muy bien, buena noticia y la verdad buena experiencia y buena gestión de la Organización Boliviana de Wushu, que viene trabajando de manera muy seria, y queríamos destacarlo en este programa, felicitarlo al profesor Fernando por toda la labor, a toda la comisión técnica. Sabemos que hay detrás, hay mucha gente trabajando, entonces bueno, a todos ellos hacerle llegar el saludo y bueno, trabajar algo que siempre lo recuerdo, que cuando nos conocimos con el maestro Fernando a través de un reportaje del Deber, el periódico El Deber, que hacíamos resaltar el Kung Fu en la mujer, algo importantísimo en nuestro país. Ahí no tuvo la oportunidad de leerlo y bueno, nos conocimos y trabajamos algo con una misión importante que lo dice nuestra moneda: la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, bajo esa misma visión y en el caso nuestro, la guía de nuestro maestro Marc Carrasco, pudimos vincular y trabajar y hacer muchas cosas. Gracias a eso también está, de cierto modo, este programa, y más que todo agradecerle también por la confianza, por trabajar en en unidad. Y ya en los últimos minutos quisiéramos que nos diga unas palabras para la gente que quiera practicar, para los practicantes, sobre el Kung Fu, sobre la organización y la filosofía de que nos lleva. La Organización Boliviana de Wushu tiene una característica: la seriedad, la verdad, y mantener esa enseñanza tal como fue, poder transmitir al niño, al joven, que nos permita generar una transmisión honesta, una transmisión que nos permita generar esa vinculación también. Porque tú, Robert, seguramente así un día con el corazón abierto has ido a pasar tu primera clase con la expectativa de poder aprender y emprender un gran camino. Yo cuando entré por primera vez a la escuela Nanti en mí, recuerdo el incienso, el aroma del incienso, ahí al fondo el Buda, ¿no? Y el saludo, puño, palma, el puño representa, hasta ahora no me olvido, ¿no? El puño representa el cuerpo, la mente y el cuerpo, y la palma es el espíritu que está siempre sobre la mente y el cuerpo, ¿no? Y todas esas características emergen de un linaje. Las escuelas de la Organización Boliviana de Wushu tienen un linaje. No es que por ahí alguien ha improvisado, no es así. La característica de todos los miembros de la Organización Boliviana de Wushu tienen su linaje también serio y de larga data, que tienen su vinculación con China. Y eso para nosotros es algo importante, eso hay que mantener, porque eso es parte de la honestidad también. Tú, Robert, y como muchos profesores, ¿no? Como el maestro Ernesto Rodríguez, que acá en Bolivia realmente es uno de los que está manejando el estilo Choi Pad, y su linaje que depende desde Hong Kong, desde China, está marcando también todo un proceso de enseñanza, de poder encaminarte en algo que tiene toda una solidez, una base, una estructura, un linaje, un maestro que te está siguiendo. Y por lo tanto, esa seriedad es una de las características de las escuelas, clubes, miembros de la Organización Boliviana de Wushu. La Organización Boliviana de Wushu siempre trata de ver cuán real es lo que están haciendo. Y si por alguna razón alguien no tiene ese linaje, la Organización Boliviana de Wushu, a través de programas que tenemos, los llevamos a los profesores y maestros y a los alumnos más destacados hasta China. Y es allí donde se vinculan también y empiezan a conocer esa trascendencia de toda una experiencia de generaciones,
¿no? En la cual tú, Robert, has sido parte de este programa, ¿no? Y varios profesores allá en Santa Cruz, varios profesores acá en la Ciudad de La Paz y otros más. Y pues el 2021 nuevamente estaremos activando esto. Así que los invito a todos los practicantes, niños, jóvenes, cuando lleguen a una escuela, a un club, ¿no? Pues les invitamos para que se vinculen en esta gran aventura, porque el Kung Fu es un arte marcial, pero también es una filosofía de vida, la filosofía de vida que te va a dar una respuesta en tu corazón, en tus actividades. El Kung Fu no solamente es el momento que tú vas a la escuela o al club, a la práctica, al horario que tú tienes. Kung Fu es permanente. Kung Fu es todo lo que tú estás haciendo, cómo despiertas. Si cumples lo que dices, tu responsabilidad que estás asumiendo, en qué medida estás trabajando permanentemente en tu compromiso, en tu rol como esposo, como esposa, como papá, como mamá, como profesor. Todos tenemos que asumir una responsabilidad. Yo sueño, hermano Robert, tú sabes, nosotros tenemos un país maravilloso, Bolivia. Amamos muchísimo a Bolivia, ¿no? Y tenemos un gran principio en Bolivia. Dice, la unión hace la fuerza, ¿no? Tenemos seguramente opiniones distintas, pero tenemos un solo corazón. Y ese corazón se llama Bolivia. Y en Latinoamérica, todos los que vivimos en Latinoamérica, amamos nuestro país. Amamos Argentina, amamos Chile, amamos todos. Y ese valor fundamental hace que a través de este principio que deberíamos tomarlo todos, la unión hace la fuerza. Y ese es el principio de la Organización Boliviana de Wushu, y a través de la Federación Sudamericana de Wushu nosotros hemos generado también, articulando todas las federaciones y organizaciones en el continente y en lo panamericano, el Pan American Wushu Federation, de la cual también somos miembros. Estamos articulando también desde este principio, la unión hace la fuerza. Mi persona es miembro de la International Wushu Federation, en la cual está trabajando, y Bolivia es miembro de la International Wushu Federation, estamos trabajando. Desde la International Wushu Federation tenemos varios proyectos, no solamente para Bolivia. Ahora voy a hablar como de miembro de la International Wushu Federation. Ya hemos llevado desde Cuba, desde República Dominicana, desde Argentina, desde Ecuador, a los mismos programas que Bolivia también se ha beneficiado. Ya hemos trabajado con Cuba, hemos trabajado. Ahora vamos a trabajar con México. México, estamos ya también nuevamente República Dominicana, Argentina, Chile. Chile se nos va a unir también en esta nueva etapa. Es decir, el programa de la International Wushu Federation, a través de los entes matrices, ya tenemos todo un programa. Mi deber es velar por Latinoamérica, y en ese sentido estamos trabajando para que los profesores y los atletas más destacados puedan vincularse a los espacios más importantes de práctica en China. Este es un trabajo de un compromiso de la International Wushu Federation. En los programas que se tiene, pues vamos a poder llegar para que la expectativa de ese niño, nuevamente ese niño y ese joven que viene con el corazón abierto, entra a la escuela, no puede ser ni debe ser defraudada, porque ahí estamos viendo el niño, el estudiante que viene en su primera clase, es su primer paso de un gran maestro, y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar y de velar para que él o ella continúe ese trabajo honesto, así como a nosotros nos han aperturado en este maravilloso camino del Kung Fu. Nosotros tenemos la responsabilidad de aperturar y acompañar en ese camino largo y profundo del Kung Fu. Buenísima. Sabias palabras, Prof. Fernando, la verdad, contento ya en los últimos minutos, contento de estar, de entrevistarlo y hablar sobre todo y contagiar su pasión, su vivencia a las personas que nos ven y que practican y que desean practicar el arte marcial de Wushu. Quiero agradecerle de parte de Veo Sport, de toda la gente que está detrás apoyando esta iniciativa, de la Escuela Shaolin también, y de todos los que nos ven por estar presentes. Y bueno, no va a ser la primera ni la última, seguramente habrá más temas porque esto es muy amplio. Y ya, solamente eso, despedirnos. Y bueno, hay una pregunta acerca del MMA, me dice acá. No sé si desea responder. Ahí está Cristian Suárez. Maestro Fernando, ¿qué piensa acerca del MMA? La última pregunta, porque ya estamos en los últimos minutitos.
Bueno, nosotros como practicantes de Kung Fu, el Kung Fu tiene una premisa. No solamente es la victoria, el objetivo es la victoria circunstancial. No, no solamente eso. Porque puede haber una victoria circunstancial, pero en el Kung Fu, ¿qué es lo que nos enseñan? Y especialmente en el Shaolin Kung Fu. La mejor batalla es aquella que nunca se ha realizado. La mejor batalla es aquella que nunca se ha realizado. Y además, no, nuestro objetivo no solamente está en la victoria circunstancial. La victoria a la que debemos caminar, todo practicante de arte marcial, y especialmente los practicantes del Kung Fu, es la victoria en la vida. Es la victoria en la vida. Porque quiero recordarles acá, puede haber una circunstancia en la cual tú vas a aplicar tu arte marcial en función a tal vez ganar una batalla. Pero ganar una batalla en la vida es la mejor batalla, esa batalla que es tu vida, esa vida que está reflejada en las actividades cotidianas. El Kung Fu apunta hacia eso. No solamente en el momento donde tú subes al Taolu, al Lai Tai o a la arena. No solamente ese momento es el arte marcial. El arte marcial es la vida misma como tal. Por lo menos así nosotros hemos aprendido y así lo vamos a mantener. Y así también los invitamos a todos los practicantes, las personas que quieran unirse. Vuelvo a reiterar, en este gran camino que es el Kung Fu. Buenísimo. Pues muchas gracias nuevamente, profesor Fernando. Y nos despedimos de este programa. Será hasta otra oportunidad. Y sigan nuestra página de Beosport y el canal Beosport y el programa Kung Fu Wushu Art Sport Spirit. Muchas gracias, Fernando, profe Fernando. Y bueno, ahí nos veremos en otra oportunidad, si la ley lo permite. Un abrazo. Saludos. Un abrazo.